Station. Hola, ¿qué tal? Espero estén todos super fresh. Ayer por la noche estaba en cama ya por dormir. Y de pasada estaba viendo Instagram fotos de lo más normal. Y en una de esas me topo con la cuenta de Marvel. Y lo que veo es la imagen del Capitán América y Iron Man. Y en eso me entero de que ya salió el trailer de Civil War. Y en ese momento me dije, ¿la veo hoy o la veo más tarde con ustedes? Y la verdad no sé cómo aguanté tanto tiempo. Yo ya estaba al tanto de que en el programa de Jimmy Kimmel estarían entrevistando a Robert Downey Jr. y a Chris Evans. Y sí, en el programa también se lanzó el trailer de Civil War. Así que hoy les traigo mi video reacción del trailer de Civil War. Y como ya les dije, es la primera vez que estoy viendo el tráiler con ustedes, así que espero sea tan épico como la de Star Wars. Vamos. Buck. Buck, el soldado del invierno. Falcon. Tenemos una explosión. What people who think you did are like, imagino la corrupción de esta ley. You're not planning on taking you alive. Okay. La intro de Marvel. La clásica intro de Marvel. Captain. While a great many people see you as a hero, batallando. There are some who prefer the Falcon. Imagino que aquí están dando la ley esta, la del... donde tienen que sacarse su, o sea, dar su identidad a la, al público. La vida negra. Iron Man, wow. If you can't accept limitations, we're no better than bad guys. That's not the way I see it. Sometimes I want to punch you in your perfect teeth. I just want to make options. Just to bless you that you keep your heart to me. Fabio controlando. Vía negra. Máquina de guerra y Iron Man. What do we do? La pantera negra. El 6 de mayo del próximo año. En lo personal sí me gustó el tráiler. No vimos Spider-Man, obviamente no está Hulk. Todo lo que veremos en Civil War es tras lo visto en Avengers Age of Ultron. Los gobiernos de todo el mundo deciden de crear un acta de control de superhumanos. Es ahí donde se desatan estos dos bandos. El primero que lo lidera y está a favor del gobierno, que es Iron Man. Y el otro bando es el Capitán América, que obviamente está en contra. Es ahí donde se desata la gran batalla épica de los bandos del Capitán América y de Iron Man. Esta pelea da inicio a la tercera fase del universo cinematográfico de Marvel. Es dirigida por los hermanos Russo y se estrena el 6 de mayo del próximo año. Y si a ti también te gustó, házmelo saber en los comentarios. Suscríbete para que estés al tanto de los futuros videos. Y conmigo hasta un futuro video. I'll be back. Chao.